nature given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Pues soy Alex. ¿Y qué os quería comentar hoy? Pensaba un poco hablaros también sobre las estrellas. Hoy tenemos una maravillosa luna en Piscis, luna menguante, hoy, en este 18 de abril del 2020. 30 días ya de cuarentena, ¿eh? Cuidado. Se dice pronto. Tenía ganas de mostraros un poco qué es lo que dicen los signos y qué es lo que significa y qué es lo que representa. Para quien le interese, seguimos con una interesante salida de Saturno de Capricornio. Ahora mismo está en Acuario. Está viendo una conjunción con Júpiter, lo cual es interesante. Ya os lo comenté alguna vez, Saturno y Júpiter juntos, pues es un muy buen momento, sobre todo pues ya para este abril, para lo que queda de abril y para mayo, para que se tomen buenas medidas y para que haya un poco de luz, de claridad. Pero, me apetecían decir muchas cosas. Desde el punto de vista mío, por eso no tengo puesto ni el nombre ni el número de teléfono, porque esta vez es no Alex, el tarotista de Taroteame, tarotista que lleva más de 30 años en este maravilloso mundo del esoterismo, tan difícil y tan complicado, y que algún día me gustaría hablar un poquito de él también, porque merece la pena. Pues mira, no. Hoy quiero hablar como Alex persona, con derecho a hablar. A algunos les gustará más, otros menos, pues como ha visto las estrellas, como ve la evolución, y con unos pensamientos que algunos serán acertados, otros no. Hay realidades que voy a decir que son incontestables, guste más o guste menos. Donde podremos discutir un poco son en las actitudes. Yo tengo unas, habrá otra gente que tenga otra, vale, maravilloso lo que es la democracia, que yo creo que es lo importante, la libertad individual, que espero que todavía exista a pesar de todo. Hay dos cosas que me gustaría un poco decir, porque dicen, bueno, ya no es de dónde sale esto, dónde sale el COVID, dónde empieza, cómo se desarrolla, no. Sencillamente creo que decir cosas en cuanto a quién fue el culpable. Yo, para mí, y lo voy a decir directamente, a algunos les gustará más, a algunos les gustará menos, hay dos bases fundamentales. A mí me hace mucha gracia que ahora digan, bueno, los chinos son los amos, es para hacer su propia vacuna, son maravillosos porque han hecho una serie de medidas. El problema parte de ellos. Ellos mintieron. Mintieron con la enfermedad. Mintieron con la transmisión. Le mintieron a la OMS. Mintieron al mundo. Mintieron. China no es una democracia. Que yo sepa. China es una dictadura. De partido, pero dictadura. Y dicen lo que les sale de las narices. Yo hay un hecho, que es el hombre que estuvo luchando contra el COVID, que desapareció, no se sabe de qué manera o de qué forma, que yo estoy seguro que se lo cepillaron directamente. Ahí es el primero de las cosas que me gustaría expresar. China mintió al mundo. Tiene mucha parte de culpa. Independientemente de medios, de mascarillas que nos den, puede que sea un sentimiento de culpa o de negocio, no sé. Pero parte de ellos, de sus mentiras, de su no dar las noticias como eran, de no dar la importancia en un momento determinado que deberían haber dado. Después lo de las cifras, que mucha gente dice, bueno, si es que no tiene tantas cifras, nosotros tenemos más. Vamos a ver, si ahora mismo nosotros tenemos una lucha de cifras, que no sabemos exactamente muy bien cuántas, ¿realmente cree alguien que las cifras de China son ciertas? ¿Estamos locos o qué? Parte de eso,
parte de la ineptitud de la OMS, también hacen mucha gracia, pero para mí son unos impresentables, unos burócratas impresentables, o unos ineptos, cualquiera de las dos, que no se den cuenta que la misión que tienen ellos ahora mismo parece que lo único que hacen es dar consejos, en plan, esto tienen que hacer, hombre, si hubiera agradecido que hubiera sido un poquito antes, ¿no? En febrero o a lo mejor en enero, pero ni ellos mismos sabían, y si lo sabían, peor todavía. Ahí parte toda esta basura, toda esta porquería, toda esta pandemia. Y lo otro, la otra parte, pues también del temor, del miedo, de la negación de estados, de gobierno, que independientemente que lo estuvieran viendo cerca, y me refiero aquí a los de España, no se lo podían creer. Y claro, levantar el pánico, ya se sabe lo que ocurre cuando se levanta el pánico. El problema es que ahora lo tienes y lo tienes allá implantado. Entonces no sé exactamente de qué te vale no decir algo por miedo al temor que puede provocar en la gente y a los disturbios y a los problemas cuando lo tienes ya, porque sí, directamente en tus narices. Eso es lo único que se le puede achacar. En cuanto a otra parte, pues deciros bienvenidos a la época oscura. ¿Si va a sobrevivir el hombre? Pues sí, sobrevivirá. Hemos sobrevivido a pandemias, incluso en mortalidad de momento y en infraestructura más fuertes, como podía ser la bubónica o la peste o la gripe española. De igual modo sobreviviremos. Pero y ahí viene un poco. Estos son parte de las realidades que están ahí. O sea, y otra realidad es que esto no se va a acabar hasta que no haya realmente una vacuna. Porque esto no se destruye, esto va a convivir. Lo que ocurre es que según vaya habiendo más número de inmunes, de gente que lo haya pasado, la cortina será mayor. Pero es nuestra única manera, ahora mismo defensiva. Tratar de que no se colapse otra vez todo el sistema sanitario. Porque lo malo de esto no es solamente, aparte de que es cierto, es mortal, no es una gripe normal, es que esto ya no creo que se pueda discutir en ningún sitio, a pesar de las bromas que hacían en un principio antes, ¿no?, muchas personas, pero bueno, esto no es una gripe normal, eso es cierto. Pero después viene otra cosa, y ahí sí, estos son realidades, ¿no?, y que hasta que haya una vacuna va a continuar, esto no se va a extinguir, ni porque nos quedemos ahora mismo en casa, esto es un sistema de contención necesario, único, porque si no hubiera así, la debacle seguiría siendo mucho más fuerte, pero indudablemente con eso simplemente se lo tiene bloqueado, parado, frenado. Después están las expectativas cuando aquí lleguemos a 40 grados, yo no sé si es una fe, yo he oído que realmente el COVID desaparece o muere cuando son 60 grados de temperatura y 15 o 20 minutos, no lo sé. Pero bueno, yo, y ya es una creencia interna personal, tampoco creo que la hora de calor se lo lleve. Lo que ocurre es que sí es cierto que si esto llega sin nada así hasta tiempo de gripe, por ejemplo, ya ha pasado un poquito el verano y lleguemos a entrar en lo que es el tiempo de frío, pues ya se puede mezclar con otra serie de síntomas y el rebrote sería otra vez fuerte y debemos de tener cuidado. Bien, pues esto es otra realidad, no es que sea alarmista, es que eso es cierto también, es así. Si no hay una vacuna, esto va a seguir ahí y va a seguir pues de una manera tremendamente fuerte. Otra realidad. Pues otra realidad es el miedo. Por eso cuando la gente decía, dice, esto lo vamos a ganar. Esto nos ha ganado. Nos ha ganado. Las mentiras de unos, la ineptitud de otros, el temor de dar una alarma que después han tenido que dar, porque si no es imposible que en 2 días, de 2 días que no pasaba nada, digo lo que ocurrió cuando todo esto del estado de alarma, no pasó en mucho tiempo, fue inmediato. 2 días no pasaba nada y te levantas un tercero y ya estás prácticamente en un estado de sitio. Pues hombre, te da que pensar.
cuando vieron que el número de muertos y el número de colapso era muy fuerte. Esto tiene la virtud para ellos de que es tremendamente contagioso para ellos como ataque. Pero bueno, os lo digo ya directamente, sin una vacuna, que sepáis que solamente con agua y jabón ayuda, pero va a estar ahí latente en todo. Y vuelvo a decir, nos ha vencido. Nos ha vencido. Sí, nos ha vencido. Es mi opinión. Veo el número de muertos, veo lo que todavía falta, veo los números de contagiados. Eso en la cuestión física. Veo las situaciones psicológicas que se van a producir. Personas que no pueden despedir a sus familiares, personas que no saben dónde tienen a sus familiares muertos. Pues la sensación, evidentemente, es que ganar no. Lo que pasa es que lo que tenemos ahora es que sobrevivir. Lo importante no es que te derroten solamente, lo importante es que puedas tener una segunda lucha, o lo importante es que en un momento determinado te levantes. Y eso hay mucha gente que porque también a mí me golpean muchas veces desde todos los frentes, desde la parte derecha, desde izquierda, turistas espirituales, en fin, todo el mundo que parece que esto es un dogma de fe. Pero de momento lo que estoy diciendo son realidades. ¿Qué nos ha ganado? Pues a lo mejor es una percepción. Yo sé que otros dirán, no, estoy en la lucha. Yo creo que si uno ve el número de muertes que hay, no puede ganar, no puede pensar que hemos ganado, que estamos ganando nada. Podremos sobrevivir, que ya es de lo que se trata, que es la segunda parte. Esto ya no es ganar, es sobrevivir a lo que se nos ha venido encima por todo eso. Y todos ellos, en este caso, que ahora se está magnificando a nuestros amigos los chinos, que su propio, ya hay parte de sus mentiras, de su falta de información y de todo eso. Pero bueno, fíjate, me acuerdo que, y esto lo digo pues como una anécdota, de hasta qué punto, ¿no? Yo me acuerdo que había mucha gente que había, por ejemplo, cuando ya estaba en Italia, ¿no? Todo esto que estaba surgiendo, había sitios y colegios que tenían que ir a Italia, que había cambio, intercambio. Y bueno, cuando pasó eso decían que bueno, que no se tenía por qué suspender, oye, que la gripe era además en una, que el COVID era en Lombardía, que era una zona de Italia, y que el resto, pues no pasaba nada por ir. Fijaros, esto fue después de, a los tres días fue cuando surgió todo esto, el mare magnum que se nos vino encima, pero fijaros la creencia, que pensábamos que esto no era nada, que lo estábamos viendo en Italia y que pensábamos que aquí no podía llegar en la vida. Falta de información, poca información, y que la información no la tenga el pueblo, perfecto. Pero yo tampoco vi en ningún sitio, a nivel informativo, excepto muy pocos, lo que estaba pasando. Programas de investigación, aquí tenemos mil, yo también los quitaba directamente. Porque tienen muy poca vista, muy poca, muy poca. Más teniendo en cuenta que ellos están todo el día con las noticias. Hombre, podían haber hecho un poco de investigación, podían haber hecho una serie de programas. Dios, mirar al pasado es que dices, joder, lo hicimos tan mal, pero de verdad tan mal. Ya sin echar culpas, porque yo no veo la culpa de la gente que diga, es que esto lo vamos a dejar que pase porque sí. No, veo ineptitud por una parte, miedo a levantar un pánico por otro. Pero, jo, dejad que lo recuerde. Me acuerdo ese partido de fútbol en donde fueron no sé cuántos, aparte que fue el Atlético de Madrid con el Milán, y fueron no sé cuántos a Italia en plena pandemia. Yo es que no sé si es que directamente es que no sé, fue una locura o es que realmente no tiene ningún tipo de sentido cuando fueron al campo del Liverpool, ya también con la pandemia. O sea, increíble. Increíble que no se hubieran tomado medidas, que a lo mejor si se hubieran tomado, pues no tendríamos que estar ahora en la que estamos. Y yo no hablo ya de cuarentena, que esto es tremendo, sino directamente hablo de toda esa cantidad de muertes, porque independientemente de todo, lo que nos ha cogido también es prácticamente sin nada a nivel técnico. Me refiero a servicios médicos, cantidad de UBIs, todo esto nos vino de golpe y evidentemente no estábamos preparados. Eso fue otro de los graves problemas, pero esto ya lo sabéis todos, eso está claro, ¿no? Yo creo que lo sabéis. Que podéis discutir
la sensación esa de que hay algunos que digan es que esto lo tenemos que ganar. Yo sigo pensando que esto ya lo hemos perdido. Y después viene lo otro. Algún día se empezarán a abrir puertas. Digo yo, algún día se empezarán a abrir puertas, empezará a salir la gente, tendremos que empezar a reencontrarnos. Yo muchas veces en los programas de tarot decía, tener cuidado porque lo que tú piensas que lo tienes absolutamente asumido, hecho, se puede convertir en nada mañana. Y es cierto. No pensaba en eso, pero es la demostración clara de qué es lo que ha pasado. Porque eso ha ocurrido. Después viene el segundo tsunami. El tsunami de gente que se encuentra a lo mejor desesperada porque ahora mismo está encerrada y necesita ver familiares, saber cómo están y no puedes moverte de casa porque esto ya no es un estado de alarma. Perdón, para mí es un estado de sitio. Necesario. Yo ahí no entro. Necesario. Que se tendrá que salir, espero, de una manera inteligente. Inteligente es que tiene que ser por fases. Hay comunidades que pueden desarrollar una actividad más que otras. Se puede empezar por ahí. Hay una población que, aunque también pilla jóvenes, tiene más riesgo. Lo que ha pasado en todo lo que tiene que ver en geriátricos y cosas por el estilo es tremendo. Es tremendo, pero claro, si los hospitales y todo este sistema estaba sobrepasado en todo, desde mascarillas hasta respiradores, hasta, pues imaginaos lo que son residencias, ¿no? Tremendo. Lo bueno es la enseñanza, ¿no? Que debemos de aprender. Esto no puede ser que después de 2 meses de que haya más o menos, y ahí voy a dar las matizaciones de haber pasado, pues desaparezca. Pero cuando yo decía, bienvenidos a la época oscura, esto ya es un pensamiento mío interno. Algunos estarán de acuerdo, otros dirán que soy totalmente catastrofista, alarmista. Si de esto no va a pasar nada, vamos a salir con toda la pena, con todo el dolor, pero vamos a sobrevivir, bueno, veremos cómo vamos a sobrevivir. De momento, lo que está claro es que hay personas en donde hay dos cosas. Uno, lo que todo es la lacra a nivel físico, a nivel salud, que es tremenda. La muerte es tremenda, tremenda. Siempre he dicho que no nos enseñan a morir, y es tremendo. No es lo mismo ver la guerra de Siria que verte directamente ahí el tanatorio, los tanatorios abiertos como en el Palacio de Hielo. Y son imágenes que no se han visto, porque yo creo que son, y además bien hecho, lo digo en serio, bien hecho, porque creo que no hubieran ayudado a nada, y lo que provocan es directamente que la gente se venga directamente para abajo. Y es cierto que eso es un riesgo que se es una opinión, porque a lo mejor hay mucha gente que también dice que también es bueno ver la realidad. Bueno, también, ahí yo podría estar hasta de acuerdo también, porque también es cierto que nos estamos acostumbrando a cifras, pero hay personas. Cada cifra no es un número solamente, no es un número para salir a dar la rueda de prensa, no es una estadística, es alguien que ha fallecido y que se ha ido. Y yo sigo pensando que por qué. Bienvenidos a la época oscura. Os lo vuelvo a decir y sigo un poco con el razonamiento. Hay gente que piensa que esto no va a pasar nada, que vamos a salir y que después nada, con unas medidas más o menos de cuidado, más de mascarillas, esto ya está arreglado. Pues no, nosotros partimos de una sociedad hedonista que habíamos alcanzado, sobre todo aquí, en otros sitios no, pero aquí unas ciertas libertades, una cierta manera social, y esto se nos va a cambiar directamente. Y de verdad, no sé cuándo, mirando directamente hasta que no haya una vacuna, no se sabe cuándo vamos a poder evolucionar. Esto a nivel económico es otro desastre, que lo veremos cuando la parte de salud pues un poco se baje un poco, se contenga, y ahí entonces valoraremos lo otro. Porque evidentemente va a haber un núcleo tremendo de población que ya no solamente es que ya pierdan el trabajo y que ya no tengan ningún tipo de ingreso, sino hay mucha gente que está esperando ayudas, pero claro, fijaros, saturación por todos sitios, como estamos trabajando, como se está trabajando, que hay muchos que no pueden ir a sus centros de trabajo, tardan entre 1 o 2 meses en darte ese tipo de ayuda, porque el Estado no puede tampoco
dar en un momento determinado más. Bueno, pues todo eso lo que va a crear es gente que tenía más o menos una vida estable, una vida hecha, a darse cuenta de que está en la puñetera calle o en la puñetera pobreza. O tener que ser gente que ha estado teniendo esa mínima dignidad que te da estar pudiendo estar trabajando, ahora tener que depender del Estado no se sabe de cuándo, y también depende de dónde te pillen. No es lo mismo tener 20 que tener 50. 50 años, me refiero. No es lo mismo. Eso es por una parte, lo que es la parte económica, que ahí podríamos profundizar, porque me parece tremendo también, y eso va a ser la otra gran parte del tsunami, que hay gente que no quiere ver, y que va a arrastrar. Va a haber un número grande de inflación, porque evidentemente va a haber esa capacidad de dinero, pero en producción de artículos va a haber escasez, sino al tiempo. Eso todavía no ha llegado, pero llegará. Y después también una agitación social, porque el Estado es muy grande y podrá hacer lo que pueda, pero no va a poder asumir todo. La ayuda esa que está o que querían dar o que quieren dar directamente no es una ayuda puente. Me parece que eran 1.000 familias que estaban en exclusión social, pero bueno, hay otras que ahora mismo a lo mejor están en un ERTE, que no están en el paro, que más o menos puedes decir, oye, yo más o menos tengo una situación de trabajo, porque se supone, porque esa es otra, que el estar en un ERTE se supone a ver qué pasa cuando las puertas se abran, porque habrá muchas empresas, por otra cosa, que voy a decir que tengan prácticamente que cerrar o restringir, pero esas personas a lo mejor no están recibiendo la ayuda y se encuentran en un limbo entre no tengo un euro, tengo que seguir pagando impuestos, porque eso no lo han quitado, y tampoco es que pueda decir que estoy en exclusión social porque parece que tengo un trabajo y que estoy a la espera de una ayuda. Entonces, evidentemente, hay otras personas que no tienen ni eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Llegamos a la segunda parte, que es la parte social. Va a haber cambios. Decían, y esto no es una cosa inventada, hay gente que se lo pueda creer o no, hay gente que me decía que no, que me había tomado. Por ejemplo, en bares, restaurantes, discotecas, tiene que haber, mientras no haya una vacuna, porque puede haber un repunte en cualquier momento, tiene que haber una distancia, una separación. Pues hombre, habrá bares que ni abran, porque suponer que tienen que sobrevivir a lo mejor por estructura de sitio con 3 personas, pues no es rentable. Restaurantes, pues fijaros, lo mismo. Porque yo, os habéis puesto la máscara, no es agradable. Ir con la máscara no es agradable. Te podrás hacer, pero tendrá que llevar su tiempo, y socialmente tampoco te creas. Un guante, me la quito, no me la quito para comer, me la levanto un poco, y si me la levanto estoy infringiendo algo. Bueno, ya habéis visto que el turismo cero. Se supone que es el turismo nacional. Pues no sé, tú te podrás ir a lo mejor a una casa rural si tienes alejado del mundo, porque si vas a un hotel, pues evidentemente es imposible. O sea, si tienes que bajar con una distancia, no sé cómo lo van a hacer. Realmente no sé, o comer en tu habitación. Claro, eso es un hundimiento, otro hundimiento, que ya no es solamente de uno de los grandes sectores, que es el turismo, otro de los grandes sectores, que es el ocio. Decía al principio que somos una sociedad hedonista, que estamos acostumbrados a una cierta de cosas que ya van a desaparecer. Pues no penséis solamente en eso. Aparte de todo eso, es un daño psicológico brutal. Y el arte, la cultura, pues también se tendrá que reinventar, pero habrá un proceso que no serán meses. Y tendremos que aprender a ver las cosas a lo mejor desde nuestra casa, y tendremos que ver otro tipo de situaciones donde nos cuesta, nos estará costando y nos costará un tiempo, y eso se llevará también a muchísimas personas. Por eso os digo que venimos en un tiempo oscuro. No es ni malo ni bueno, es real. Es real. Saldremos, sí, saldremos, como raza, como personas, somos supervivientes, eso está claro, pero tenemos que sobrevivir, y no va a ser fácil. Este mundo no es un mundo construido, es un mundo que vamos a volver a tener que construir, y como todas las construcciones, llevará su tiempo, y llevará su espacio, y va a caer mucha gente, no solamente ya por la enfermedad, sino lo que viene después de la enfermedad. Un mundo más triste,
Por mucho que ahora mismo te estén saltando directamente o te pongan continuamente vídeos, porque claro, ahí te ponen los vídeos de las personas que los mandan y que te están saltando y cantando y saliendo al balcón. Hay casas que tienen a lo mejor 10 metros cuadrados, hay casas en donde las relaciones no son buenas, esas no salen porque no salen, o que vives en un bajo. Tú imagínate en un bajo 30 días. ¿Te lo aguantas? Pues sí, yo creo que hay gente optimista y que eso a lo mejor es bueno. Porque a lo mejor eso es lo políticamente correcto. O sea, lo políticamente correcto es cantar todo el día. Yo veo para adelante y veo que vamos a tener que afrontar un mundo que no nos va a gustar. Hay gente que no se lo va a creer todavía. Pero claro, es la misma gente que tampoco podría creerse de que algo parecido a una gripe nos podría destrozar y nos ha destrozado. Por el número de víctimas, por todo. Aprendizaje. No somos poderosos. Somos, al final, estamos en un elemento, vivimos en un elemento, pero no somos indestructibles como raza. Debemos de aprender, debemos tener el pensamiento de que todo esto se nos puede caer en cualquier momento. No lo hemos destruido nosotros mismos. Ha sido algo natural, pero bueno. No ha sido un tsunami, no ha sido un gran tornado, no ha sido una explosión, ni una era glacial como la que se llevó a los dinosaurios. Ha sido un hijo puta virus. Pero nos ha destrozado todas las bases. Viajes, movimientos. Algunos dirán, bueno, pero esto llegará. Veremos cómo llega. Yo os vuelvo a decir, y esto ya es una afirmación mía que se verá en el tiempo, que sin una vacuna va a ser terrible. Y después el miedo. ¿Tú piensas que no va a haber miedo? Va a haber. Y te voy a decir los motivos. Si tú estás en tu centro de trabajo y has vuelto al trabajo y estás trabajando y resulta que hay alguien que tose, pues seguramente lo van a laminar a pedradas. ¿Por qué? Porque en el momento en que esa persona pueda tener un síntoma de tener algún tipo de recaída, ¿sabe lo que pasa? Que tú vas a volver. Tú a lo mejor que te sientes bien vas a volver a estado de pandemia, vas a volver a tu casa, el trabajo se va a cerrar otra vez, vas a tener que volverte a casa, y eso en todos los sitios. Entonces ya el miedo no es solamente, joder, que es que está malo, aparte de tu propia salud, que también, es que sabes que independientemente, aunque te haya rozado, aunque no lo hayas visto a lo mejor de lejos, pero hayas tenido cierta cercanía, te van a tener que aislar. Y a lo mejor fuera de tu casa, porque a lo mejor estar en tu casa es imposible y te llevarán a lugares o a sitios donde vas a tener que estar. Y después que ese miedo va a estar ahí, no solamente por la repercusión de salud, sino por la repercusión social. Una persona que en cualquier lugar pueda volver a tener algún tipo de síntoma va a significar que todas las personas que le rodeen, aunque no sean directas, van a volver a ese estado de cuarentena. Y si no al tiempo. Y si no al tiempo. Con lo cual, fijaros, si oís alguien toser o alguien estornudar o alguien que se toca la cabeza, dices, joder, ya volvemos. Reíros. Reíros porque seguramente estaré loco. Reíros porque seguramente no será cierto. Reíros porque seguramente cuando esto pase, cuando empiecen a abrir un poco las puertas, cuando llegue a mayo, no va a haber problemas. Los niños de esas clases de 30, pues van a continuar. Creo que no. Creo que se les va a tener que poner un distanciamiento y que tendrán que duplicarse los sitios y los horarios, y bueno, va a ser la leche. O si no, que sigan virtualmente, que también va a ser otra de las opciones, y si no también al tiempo. Porque habrá muchos colegios que no tengan un sistema para poder hacer lo que os estoy diciendo. Y tiene que haber una separación, y eso va a ser por ley. Y no es una ley donde uno pueda opinar, es que es por narices. Sitios con un aforo determinado, pues igual escuelas con un aforo determinado. Todo esto es el futuro que viene. No es bueno, no es bonito, es destructivo. Pero sobreviviremos porque al final somos, no solamente, no es la palabra luchadores, tenemos algo que es el instinto de supervivencia, que va con nuestra raza, con nuestros genes. Y ante todo vamos a sobrevivir, pero es cierto que va a haber un mundo distinto. A mí esas dice, saldremos y nos abrazaremos todos, pues podrás,
No podrás ni abrazar a la farola, porque la farola va a ser otro sitio que pueda haber un sitio de contacto. Hay que tirar hacia adelante, ¿no? Mundo oscuro, sobreviviremos. Nos ha ganado un virus. Tú puedes decir, yo a mí no me ha ganado ningún virus. Dice, no, a ti te ha quitado el trabajo, estás en casa 30 días, y eso es como mal menor. Como mal mejor, a lo mejor, como menos malo, es que a lo mejor, pues bueno, pues estás en casa, pero estás en un sitio del Estado donde te guardan una nómina y te la ingresan. Joder, que hay sitios que no la ingresan, que hay sitios en donde dicen, tú entras en un ERTE, pero tú, imaginaros, y con esto ya acabo, imaginaros un sitio como, por ejemplo, yo que sé, por ejemplo, un McDonald's, donde tienen no sé cuántas personas trabajando. ¿Cuántos McDonald's van a abrir? Por ejemplo. Y una cadena, que a lo mejor es publicidad, pero bueno, tampoco estoy ahora mismo directamente lo que es televisión. ¿Cuántos van a sobrevivir? O restaurantes, o bares, o discotecas, o teatros. ¿Cuántos? ¿Cuántos que nos van a decir, es que yo no voy a hacer nada? Tengo que cerrarlo. Y te convertirás en el mal menor, en este caso, es convertirte en alguien dependiente del Estado, con una mínima, con una paga social, a seguir tirando. Joder, qué bien, ¿no? Pero bueno, es la manera negativa de verlo, supongo. Hay mucha gente que lo piensa. Hay gente que dice, no, si vamos a salir de aquí en 3 días y después está todo el día con cifras. No sé. Ser realistas no es ser negativo. Realismo, nos han vencido. Yo creo que una persona que ya lleve tanto tiempo peleando y luchándolo, pues esto no le va tampoco a condicionar. Es así. Ahora, lo importante es levantarse. Levantarse por ti primero, porque tú vives todavía, si me estás viendo. Levantarse por la familia que tienes. Ya no es el problema de vencer una cosa u otra. Que a esto no se le vence hasta que no haya vacuna, que lo vuelvo a repetir. Pero por favor, no le deis las gracias nada a China. Sus mentiras, su ocultación, su manera dictatorial de llevar esto, lo que se ha convertido en pandemia, fue el culpable. Y los de la OMS deberían dimitir en bloque. En bloque. Y si dieron algún tipo de aviso antes, en febrero, si dieron algún gobierno, deberían tener la vergüenza de decir, yo a ti te dije esto. Y entonces es precisamente el ministro de ese sitio quien tenía que irse directamente fuera. Y además a golpes. Bueno, a golpes no, que es violencia. Pero con un gran abucheo. Eso por lo menos. Y políticos, yo os veo asustados, ¿eh? Yo os lo digo la verdad, esto no es fácil, porque no te lo crees y cuando estalla no es fácil. Y están tratando de hacer lo que pueden porque saben lo que se les va a venir. Ya evidentemente lo tienen claro. Y saben que puede haber un rebrote y saben que puede haber otra vez un estado, por eso ya te avisan. Dice, bueno, podemos volver otra vez a la cuarentena en cualquier momento, ya te lo avisan. Fijaros qué empresa puede tirar hacia adelante, por ejemplo, sabiendo que puede volver a haber una cuarentena. Y eso puede ser muy sencillo. En el momento que haya alguien con síntomas, os puedo asegurar que el negocio, la empresa, lo que sea, se cierra directamente. ¿Sobreviviremos? Sí, porque somos fuertes, porque tenemos un afán de supervivencia absoluto, porque no hemos pasado épocas destructivas, hemos pasado ya pandemias destructivas. Si uno se fija lo que se llevó la peste, lo que se llevó la gripe española, lo que se han llevado tantas, incluso fijaros, tantas tan fuertes como en un momento determinado pudo haber sido el SIDA, que es mucho más mortal realmente. Lo que ocurre es que su transmisión es menos directa, es menos rápida que esto. Lo brutal de esto realmente, aparte de que es más fuerte, de sus síntomas y sus afecciones, que una simple gripe, como decían en principio, es su rapidez, la capacidad que tiene de cambiar de un sitio a otro. ¿Y que debemos de rezar? Pues sí, rezar por los que ya no están, rezar sobre todo por una generación que se ha ido y que no se tenía que haber ido,
de una mala manera, porque seguramente muchos han tenido que hacerlo solos o agarrados de la mano de alguien que no era un familiar suyo. Joder, qué putada, ¿verdad? Decía alguien, y lo oí, no sé si Dios existe, pero si existe no tiene perdón de Dios. Yo no sé si realmente esto es un ciclo natural, esto es una catarsis de la raza propia, no lo sé. Igual que os digo, yo creo que esto no tiene nada que ver tampoco con en un momento determinado nadie que lo haya hecho, lo haya implementado a la fuerza. Pero está ahí, es así, y así os lo he contado, y seguimos, hoy luna en Piscis, podemos soñar. Hoy es un día para soñar en un mundo mejor, ser un poquito, liberarnos un poquito de cosas negativas que me dirás, libérate tú. Yo me libero perfectamente. Yo me libero perfectamente. Lo que pasa es que no me da la real gana callarme un pensamiento. Sal tú y di que todo va a ser maravilloso. También puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Sería bueno. Sería bueno. Creo que necesitamos opiniones también de gente que salgan continuamente diciendo esto es maravilloso, vamos a salir, no va a haber problemas, esto va a ser jodido, saldremos, pero nos va a costar. Y lo que nos vamos a encontrar cuando un día quizás abran las puertas, no es el mundo que nosotros pensábamos, no es el mundo que habíamos dejado. Y esto ha pasado en dos, tres días donde hemos visto noticias, donde nos hemos hartado de ver informativos y donde nos hemos hartado de ver cifras de muertos. Que también os digo, si hubiéramos visto otro tipo de escenarios como por ejemplo eso, pues los tanatorios y cosas por el estilo, o en vez de ver el IFEMA hubiéramos estado viendo el Palacio de Hielo, pues a lo mejor la sensación que teníamos son distintas. Pero bueno, tampoco creo que eso hubiera arreglado nada. Y también deciros una cosa que creo que es importante, no se debe olvidar. No se debe olvidar. Las víctimas no pueden ser olvidadas. No deben. No deben ser solamente números. Detrás de cada uno hay una vida, hay una familia y hay un dolor. Y no debemos ser tan la leche como querer mirar directamente solamente hacia adelante, hacia nosotros, porque hay gente que necesitará respuestas, hay gente que necesitará sacar su dolor, y esos también tienen derecho. Ser buenos, ser malos si podéis, y si os deja el cuerpo. Y ante todo, lo que siempre os digo, tratar de ser felices si podéis.